Hola mamá, este es uno de los momentos más especiales para mí, donde públicamente se hace un reconocimiento muy, muy merecido a toda tu trayectoria. Me acuerdo como si fuera ayer, el día que mi tío Ricardo, tu patrocinador, se sentó en el comedor de nuestra casa y en una hoja dibujó tu estructura, tus primeros cuatro frontales. Yo con ellos inicié mi proyecto y yo no pensaba cuánto iba a ganar yo. Yo quería que ellos tuvieran éxito. El legado que estás dejando es algo invaluable y a pesar de que este reconocimiento tal vez tiene como vigencia un año, creo que para todos nosotros eres la consultora que marca la diferencia, que ha puesto las bases de este proyecto. Hola, ¿qué tal? Te saluda Rosofelia García Pelayo, una mujer como muchas mexicanas que tuve el privilegio de nacer en un pueblo pequeño, pero con una familia enorme, con sueños muy grandes que se han cristalizado y que han sido superados gracias al proyecto maravilloso que hace 6 años llegó a mi vida, Inmunotec. Y esto te lo he dicho muchas veces, tu liderazgo no es de esta tierra. Esa manera en la que puedes ser sensible y compasiva, pero al mismo tiempo tener carácter y postura cuando se necesita, ha permitido que este proyecto avance de la manera que lo ha hecho. Para mí es un orgullo decir que eres mi mamá. Dando es como recibimos. Como mujer, nos has hecho orgullosas a todas las mujeres que tenemos la bendición de conocerte. Sé que mis tíos te han visto como una hermana ejemplar, como una líder de familia. Y sé que mis abuelitos desde el cielo se sienten muy orgullosos de saber que a través de ti dejaron un legado impresionante. Y sé que cada persona que entra a Inmunotec y que te conoce, te escucha, o incluso que a través de alguien sabe de ti, empieza ya a sentir que entró a una familia, no solamente a una empresa. El doctor Gustavo Bonus nos dejó un legado que ha beneficiado a millones de personas. Y qué mejor que entregar un reconocimiento que lleva su nombre a una mujer que está construyendo un legado que bendecirá a muchísimas personas. Los grandes líderes nunca dejan de aprender y de caminar hacia adelante. Y sé que tú lo harás así siempre. Te amo, mamá.